Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Quisiera darles la más cordial bienvenida a esta segunda sesión que vamos a tener de esta instancia académica pero informal al mismo tiempo, que hemos querido llamar en el taller del medievalista. Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a cada uno de ustedes por haberse inscrito para participar en esta, en esta sesión. Eh, y de manera muy encarecida eh, quisiera pedirles eh, a todos que mantengan sus micrófonos y sus cámaras también apagadas eh, en el transcurso de la conversación que vamos a tener con el profesor Félix Martínez Llorente, que ya está conectado y sumado a esta sesión desde eh, Valladolid, España. Tenemos una diferencia horaria importante, son seis horas. Eh, y él ha tenido la amabilidad de sumarse entonces a esta, a esta sesión y a esta conversación. Eh, mientras sigo aceptando a algunas personas que se están sumando a la sesión, eh, quisiera volver a comentarles eh, que, bueno, algunos de ustedes nos acompañaron en el taller del medievalista para el mes de marzo recién pasado en esa sesión tuvimos la eh, maravillosa conversación con nadia consiglieri desde argentina sobre un tema muy distinto al que vamos a abordar hoy día que fueron la presencia pictórica del dragón en los distintos eh, soportes artísticos eh, que nos ofrece el medioevo en una sesión que fue muy nutrida muy interesante eh, y hoy día, evidentemente, pasaremos a un tema completamente distinto dentro eh, de lo que es la, uh, la historia medieval y la cultura medieval, que es la época y el personaje en particular de Fernando III, rey de Castilla y León, rey santo de España. Eh, la sesión está siendo grabada, se los quiero comentar para que ustedes lo tengan, lo tengan muy presente. Eh, el profesor Félix Martínez ha accedido generosamente y amablemente a que esta sesión pueda ser cargada al canal, a nuestro canal de YouTube. Es decir, si eh, eh, ustedes quieran volver a revisar eh, eh, algún detalle que hemos conversado con el profesor o quieren compartir esta sesión, esta conversación que vamos a tener. Con eh, alguna persona que pueda interesarle el tema, lo podrán hacer eh, probablemente a partir de esta misma tarde o de mañana o el lunes, cuando esto esté debidamente cargado en la página. En todo caso, yo les voy a mandar un correo a todos anunciándoles el momento en que esto eh, pueda ya estar asequible para, para ustedes. La idea nuestra, como la es la del taller, es que la mayor cantidad y la mayor diversidad de personas pueda acceder a el conocimiento de los estudios medievales de la cultura medieval y por eso justamente eh, esta instancia académica pero informal nos ofrece la oportunidad de ingresar todos a la vez al taller de un medievalista en este caso el medievalista es nuestro profesor y querido amigo Félix Martínez Llorente eh, y de esa manera que ustedes puedan conocer el trabajo que está detrás de eh, lo que realizamos los medievalistas en los distintos ámbitos de la época medieval, porque así como tuvimos a una persona que es de historia del arte, hablándonos de dragones y su simbolismo eh, eh, y su plástica en la época medieval, hoy día tenemos a un profesor que está formado en las ciencias jurídicas, en las ciencias del derecho, o sea, completamente distinto, pero que tiene en común eh, que ha dedicado buena parte de su trayectoria académica y su investigación a la época medieval. Bueno, eh, quisiera pedirles, eh, ya les decía eh, hace un tiempo, de que por favor eh, mantenga sus micrófonos y sus cámaras apagadas durante todo el transcurso de la conversación y que al final eh, vamos a dedicar unos 15 minutos para poder hacer comentarios y preguntas. Yo los voy a leer directamente desde el chat, por lo tanto les pido que no enciendan el micrófono para hacer preguntas, sino que más bien las pongan por escrito en el chat. Lo pueden hacer desde ya, no tienen que esperar al final de la sesión. Y haremos una selección de preguntas y comentarios para poder, eh, para poder ir respondiéndolos en la medida que nos resulte, eh, que nos resulte posible. Bien, eh, bueno, yo quisiera eh, ya no quitarle más tiempo a nuestra sesión, presentar al profesor Félix Martínez Llorente. Él es eh, licenciado y doctor en Derecho, eh, recientemente nombrado hace algunos años catedrático de eh, historia del derecho y las instituciones españolas en la universidad de valladolid que como ustedes saben es una universidad con una trayectoria y una tradición que hunde sus raíces en los siglos medievales es una universidad muy importante y con muchísima prestancia académica en eh, lo que es españa y el mundo hispano parlante y en europa. Eh, el profesor ha publicado una cantidad inconmensurable de artículos de capítulos de libros ha editado volúmenes también colectivos eh, que si los quisiéramos nombrar la verdad es que nos pasaríamos la sesión completa que tenemos por delante simplemente haciendo alusión a sus numerosas y muy interesantes eh, publicaciones eh, yo personalmente tuve además la, la oportunidad he tenido la oportunidad de colaborar con el profesor Félix Martínez Llorente eh, publicamos un artículo... Eh conjunto en una revista de la Universidad Complutense de Madrid, que fue una experiencia de colaboración académica realmente muy maravillosa a propósito de un documento que apareció hace un tiempo, él también me ha invitado a participar en un libro extraordinario que han publicado el año 2019 con la Junta de Castilla y León sobre Fernando III que comentaremos en algún en algún momento y el profesor Félix Martínez ha visitado nuestro país, ha estado en Chile, tuvimos la gratísima presencia Acá. Eh, y en conjunto con el tribunal constitucional de chile eh, editamos dos libros uno sobre la carta magna de inglaterra eh, y luego era el turno de españa por supuesto y dos años después editamos un maravilloso ejemplar sobre el estado de derecho en el mundo hispánico en ambos yo soy el editor y el profesor Félix Martínez participó con un capítulo eh, muy, muy interesante desde, obviamente, la perspectiva del desarrollo del derecho y las instituciones en, en, en España. El profesor también ha sido distinguido por numerosas órdenes nobiliarias y de mérito y por academias que, como les decía, me encantaría poder, eh, digamos, nombrárselas, pero me resulta imposible, porque la verdad es que eh, eh, nos demoraríamos muchísimo en, en simplemente nombrarlas. Bien, eh, yo quisiera entonces ahora eh, darle la palabra al profesor eh, Félix Martínez eh, Llorente, eh, preguntándote, Félix, y, y antes de preguntarte, decirte también y agradecerte tu, tu presencia acá. Eh, ¿Cuál, es, ¿Cuál piensas tú, si se pudiese resumir, digamos, en, 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 en pocas palabras, la importancia histórica, la importancia eh, eh, religiosa, la importancia espiritual que va a tener la figura de Fernando III? Estoy pensando no solamente para España, sino que también para Europa y para el mundo. Pues es eh, muy difícil, lo único que es un, un personaje singular, ante todo, en primer lugar, eh, eh, mi agradecimiento por eh, permitirme participar en estos eh, talleres que eh, tanta importancia tienen, lógicamente, para la difusión eh, del estudio de la historia eh, medieval y, y en particular para el ámbito hispánico, que es el que me toca en, en el día de hoy. Y sobre todo el que venga de la mano de mi muy querido amigo José Manuel Cerda, con el que he colaborado, como él mismo ha dicho, y que, eh, con el que me une una gratísima amistad ya de muchos años, eh, ya van siendo muchos años. Y entonces, lógicamente, a, a lo que sería la labor profesional se une la, la labor eh, personal. Y en ese sentido quiero reconocer la labor encomiable que desarrolla eh, continuamente en, en la difusión y el conocimiento de, de la historia medieval. La figura de Fernando III pues, es una figura de excepción. Yo creo que está en un paso entre lo que se llamaría el periodo alto medieval y el periodo bajo medieval. Él eh, todavía tiene importantes eh, manifestaciones de ese periodo alto medieval, pero ya es un precedente inmediato de lo que va a venir eh, con posterioridad de la mano de su, de su hijo, Alfonso X el Sabio. Y también es un monarca que cierra un periodo, un ciclo. Eh, sobre todo a través de su desarrollo militar, el desarrollo militar que va a desarrollar o desempeñar a lo largo de, eh, de una serie de años, los últimos años de su vida, entre 1226 y 1252, y que eh, le llevó a conquistar eh, todo el territorio de Andalucía, prácticamente salvo el reino nazarí de Granada. Por eso, un estadista, un, eh, un hombre... Eh, eh, de una vida recta y, y firme, se decía de él que era eh, un hombre sin dobleces, y ciertamente lo era, eh, una persona fiel en todos los sentidos, hasta en el ámbito familiar y, y matrimonial, y un buen cristiano, porque verdaderamente eh, lo manifestó a lo largo de toda su vida, eh, hasta en su propia muerte. Eh, de ahí que eh, eh, su santidad está plenamente reconocida en muchos sentidos y eh, es eh, junto con su primo carnal, el San Luis Rey de Francia, uno de los eh, dos monarcas eh, principales eh, que en el ámbito de la religión cristiano-católica tuvo un papel determinante en el periodo me medieval. Muchas gracias, Félix. Eh, quería, a propósito de lo que señalas eh, ahora último con respecto al proceso de canonización de Fernando III, uh -huh. la importancia uh -huh. religiosa que conlleva todo eso, es la pregunta que nos hacemos muchos medievalistas cuando abordamos la época de Fernando III es por qué tarda tanto la canonización ¿no es cierto? Es una pregunta que eh, yo creo que tiene muchas aristas, muchos matices. Vemos, tú mencionaste recientemente el caso de San Luis de Francia. Bueno, San Luis de Francia es canonizado por la Iglesia Católica pocas décadas después de su muerte. ¿no? Participan dos cruzadas. Es uh -huh. uno de los personajes más insignes de la Europa del siglo XIII. Fallece en Túnez justamente eh, eh, en un momento de, de cruzada, que se considera en esa uh -huh. época prácticamente un martirio público y muy reconocido. Y sin embargo, el caso de Fernando III es, es bastante singular, porque no es canonizado sino hasta el siglo XVII. Uh -huh. Es decir, estamos en época plenamente moderna. Eh, eh, yo tengo obviamente mis, mis, mis propias visiones eh, al respecto, pero evidentemente a todos nosotros nos escucharía saber de tu, eh, de tu conocimiento cuáles son los factores que inciden en que este proceso de canonización tarde tanto tiempo. ¿Ah? Eh, eh, porque creo que de ahí podemos ir eh, eh, desprendiendo otros aspectos de su vida. Y sobre todo Félix de su posteridad, porque hay que recordar siempre, no solamente uno estudia un personaje, sino que uno también estudia su posteridad, ¿ah? cómo, sí, sí. Cómo, cómo envejece su fama, ¿ah? qué es lo que pasa uh -huh. en España entre, eh, eh, digamos, la segunda mitad del siglo XIII y la segunda mitad del siglo XVII, que retrasa, dificulta... La, el proceso de canonización de Fernando III, eh, y que, evidentemente, no solamente tiene que ver con lo sucedido en la época medieval, sino que con lo que con los, con los fenómenos históricos que van a suceder después de, de su muerte. Sí, él tuvo un culto, nada más morir, eh, un culto de santidad. ¿eh? Él, eh, como se decía en el periodo medieval, en el periodo medieval, el, eh, la designación o elección a los altares, o su eh, sublimación a los altares. Eh, de eh, personajes eh, que hubiesen llevado una vida de santidad, se, reacía, se realizaba por aclamación popular, más que por eh, declaración pontificia. Esa, clara, esa aclamación popular, por ejemplo, llevó a los altares a Carlomagno eh, en el ámbito eh, del propio imperio eh, del perio, el Imperio Carolingio. Eh, curiosamente, Fernando III va a tener un culto eh, santo. Eh, en lo que sería la diócesis o archidiócesis de Sevilla. Eh, desde el primer momento eh, fue concebido como tal, es más, eh, eh, los milagros se sucedieron eh, en torno a su tumba, hasta el punto de que su hijo eh, determinó una construcción adecuada para lo que había sido su tumba inicial en lo que se llama la Capilla de los Reyes, en la Catedral de Sevilla, donde actualmente está su cuerpo, estaba incorrupto, sigue incorrupto. Cada, 31, eh, cada 30 de mayo perdón, de cada año eh, se saca su cuerpo eh, para que sea venerado eh, por toda la sociedad sevillana y española, porque es, es uno de los patronos eh, eh, de la monarquía española y, lógicamente, del Reino de España. Eh, curiosamente, se demoró bastante su declaración oficial, tanto como Beato, que no, no acaeció hasta el año 1655, eh, y su declaración posterior como Santo, que se produjo ya en el año 1672, aun cuando desde el año anterior ya Clemente X había extendido el culto a todos los dominios de los reyes de España, que eran muchos en esos momentos. ¿Por qué razón se tardó tanto? Eh, eh, había sido declarado santo ciertamente en el ámbito eh, andaluz. A día de hoy todavía la figura de Fernando III en Andalucía sigue siendo objeto de una especial veneración, eh, cosa que también ocurre en el resto de España. El nombre de Fernando es uno de los nombres más habituales eh, por razón del santo, lógicamente, eh, entre la onomástica española, pero eh, lo curioso es que esa eh, tardanza en la... Pro no significaba en última instancia que no se le considerase santo. Es más, cuando en 1516 eh, Diego López de Cortegana eh, lleva a cabo una edición de su vida, eh, una edición impresa, la primera libro impreso eh, de que podemos hablar sobre la vida de Fernando III, se hace en el año eh, 1516, como les decía, ya en la portada le pone con un nimbo, esto es, eh, le pone nimbado, eh, la cabeza nimbada eh, con el, el símbolo propio de la santidad, lógicamente. Su vida fue objeto de, eh, de un estudio o análisis profundo. Eh, no se encontró en, a lo largo de toda su vida ninguna mácula, ni siquiera en su vida matrimonial, que fue incomiable. Fue eh, para la época, lógicamente, eh, una, una vida recta, eh, sencilla, eh, amante de su madre, amante de sus esposas, sus dos esposas, buen padre, eh, un hombre que en todas sus conquistas... Eh, veneraba de continuo a la imagen de Santa María, de tal forma que eh, las catedrales recibieron la advocación de Santa María, las que fue construyendo sobre la, las antiguas mezquitas, y sobre todo que eh, eh, a través de esa difusión de la fe, eh, pues eh, eh, se reconoció su santidad en el propio reinado. Su muerte eh, fue también eh, un ejemplo de vida, eh, sobre todo porque desarrolló una serie de actitudes a la hora de su muerte, en la que se despojó absolutamente de todo lo humano eh, para dar su, finalmente eh, su alma a Dios. Curiosamente, con 51 años, cuando las crónicas hablan de él, de un hombre cansado, derrotado, ya como lo había estado su abuelo. Curiosamente coincidió en el tema de la santidad con su abuelo. Eh, su abuelo también fue objeto de un proceso para ser proclamado santo. Eh, es un periodo de excepción, coincide con el de San Luis, rey de Francia. Por cierto, no se llevaba muy bien con San Luis, con su primo San Luis, eh, más bien lo contrario, y lo demostró en, un, en el libro que hemos publicado. Tenemos una carta eh, de la, eh, dirigida desde el ámbito francés eh, por San Luis eh, y por Fernando y su esposa Juana de Pontier, eh, mutuamente, en la que el, el trato distinguido, si quieren, cariñoso que tiene el rey San Luis. Y hacia, hacia el matrimonio es a través de a, a la esposa más que a su primo carnal. Pero bueno, lo curioso es que no se encontró ningún tipo eh, de circunstancia que pudiese eh, haber sido adversa para eh, su canonización, eh, su beatificación inicial y su canonización posterior. ¿Por qué se tardó tanto? Probablemente porque tampoco hubo una iniciativa en ese sentido, cosa que se extraña eh, porque dense cuenta que eh, unos años antes de iniciarse el, eh, de iniciarse el proceso de beatificación eh, del propio eh, Fernando III, se había llevado a cabo, unos 20 años antes, se había llevado a cabo la de San Ignacio de Loyola, la de Santa Teresa de Jesús y alguno más. Indudablemente que eh, sorprende eh, el, la tardanza, pero yo creo que queda más en el ámbito de la consideración que se le tenía en Andalucía de santo tras su muerte. Eh, una santidad... Que hasta el propio eh, rey Alfonso X el Sabio recogerán las partidas. Eh, en, en el libro que he estado enunciando y que ha enunciado también el profesor Cerda, pues recogemos esa cantiga en la que el rey está en un altar y ante él surge uno de los grandes milagros de las cantigas de Santa María. Fantástico, profesor. Bueno, se nos ha sumado mucha gente en los últimos minutos, entonces, sí. como los presentadores de radio. Quisiera recapitular y decirles que estamos conversando con el profesor Félix Martínez Llorente, que es catedrático de la Universidad de Valladolid y un gran amigo, además, eh, sobre la persona de Fernando III. Lo comento para las personas que se han sumado en los últimos eh, minutos. Eh, ya somos casi 50 personas sumadas a esta sesión, lo que nos tiene con el profesor muy, muy contentos de poder llegar a un público muy amplio. Que se nos suma también de distintas partes de América Latina, incluso una persona escribía desde Francia. Las islas del, del, del canal, ¿no es cierto? Entre Francia e Inglaterra. Así que con mucha emoción nos dirigimos con el profesor a un grupo bastante bastante amplio. Eh, a propósito de eso, Félix, bueno, se me venía a la cabeza un poco el proceso de canonización de Alfonso VIII, ¿no es cierto? Que también sí. es un monarca que reúne una cantidad de méritos realmente impresionantes para uh -huh. poder para haber sido considerado eh, eh, los altares y los modelos de, de santidad. Eh, y yo pienso que tal vez. Hay dos elementos que eh, tú mencionaste al pasar que tienen que ver con la iniciativa que tiene que tomar un grupo de personas para proponer, ¿no es cierto?, un caso de santidad. Los santos no pueden proponerse a sí mismos en los procesos de canonización porque ya han fallecido, digamos, o sea, tienen que haber iniciativas. Y eh, bueno, por ahí, ¿no es cierto?, se ha, se ha comentado que tal vez el clero de Sevilla, hacia el siglo XVII, eh, se movió con mayor rapidez, con mayor celeridad que el clero de Burgos. Para, para, para conseguir, digamos, la, lo que sería el proceso de canonización de Alfonso VIII, que obviamente tiene que pasar por todo un proceso canónico muy riguroso, muy importante y probatorio en, en todos los sentidos. Es casi como un caso judicial, ¿no es cierto? Eh, pero también pensaba que, independiente de, eh, digamos, la influencia o la celeridad con la que se mueva el clero de cada uno de estos lugares, también hay un aspecto que es importante y es que Alfonso VIII fue solamente rey de Castilla. En cambio, se reúnen ¿no es cierto? los dos reinos en la titularidad y en la persona de su nieto, Fernando III, que ya va a ser rey de Castilla y León, que es cómo se va a proyectar eh, esa territorialidad, ¿no es cierto? ese estado monárquico en el resto de los siglos medievales. Entonces, claro, tal vez eh, desde el punto de vista de la hispanidad, si lo miramos solamente desde ese, desde ese punto de vista, más que del proceso canónico en sí mismo. Claro, resultaba un poco más lógico elevar a los altares de la santidad a una persona que representara a Castilla y León y no solamente a, a, a Castilla. Entonces, ¿en qué medida, te quería preguntar, eso piensas tú que pesa ya no tanto en el proceso de canonización en sí mismo, sino que en la posteridad general de Fernando III? Digamos, comparado con su abuelo Alfonso VIII, y también, y junto con eso, otro apéndice: ¿qué tanto podría pesar el hecho de que él fue el gran conquistador de Córdoba y Sevilla? O sea, que ya estamos en el plano de la famosa reconquista. Eh, son dos ciudades muy importantes, por no decir las ciudades más importantes de lo que había sido al andaluz. Eh, eh, y claro, ya se dice que después de la conquista de Sevilla y, y, y Córdoba, ya el, el resto de la conquista de la península ibérica es cosa de tiempo, hasta el punto que después va a pasar muchísimo tiempo hasta que se termina eh, conquistando el reino nazarí de Granada. Es como si... Eh, la cristiandad medieval peninsular entendiera que con la conquista de córdoba y sevilla la, la digamos el, el proceso no cierto de recuperación cristiana de la península ya está prácticamente acabado entonces quería, quería saber qué piensas de eso sí la conquista de andalucía desde luego es un momento de excepción en la corona de castilla hay que tener en cuenta que eh, con esa conquista eh, se obtenía un tercio de lo que va a ser el territorio final de la Corona de Castilla. Por lo tanto, eh, eh, si hubiera tenido más vida, no cabe la menor duda de que hubiera terminado la reconquista con él. Eh, quedaba solamente el reino nazarí de Granada. En eh, eh, 1236 eh, eh, cae eh, el reino eh, de Córdoba, en 1246 cae el reino de Jaén, que también es un gran. Reino imposible eh, de determinar en eh, eh, cantidad de territorios que conllevaba, y eh, en última instancia es la conquista de Sevilla en, mil, en, 1300, en 1248. Por lo tanto, eh, en escasamente 20 años, eh, incorpora a la corona de Castilla nada menos que un tercio del territorio. Eh, y con ello, lógicamente, inicia un proceso que es el final de la reconquista. El problema va a venir a partir del reinado de Alfonso X sobre todo como consecuencia de las minoridades regias. A partir de Alfonso X el Sabio y sobre todo de su hijo Sancho IV, eh, en Castilla se inicia un proceso, un largo proceso de minoridad de regias que va a llegar hasta eh, el, el fin del reinado de Alfonso XI. Pero es que es más, tras Alfonso XI, que es bisnieto eh, de Alfonso X y por lo tanto tataranieto de Fernando III, eh, va a venir otro periodo grave, que es el de la guerra civil, la guerra civil trastamarista. De ahí que, lógicamente, no sean eh, periodos, eh, eh, podríamos decir, eh, factibles para llevar a cabo lo que sería la incorporación final del territorio que tendrán que concluir prácticamente 200 años más tarde los reyes católicos. Eh, ¿Qué significaba en última instancia la incorporación de todo este territorio? Pues eh, mucho, lógicamente. Lo primero, la consolidación territorial. En segundo, la consideración política. Eh, se eh, concluía un largo proceso de expulsión eh, eh, de los musulmanes que habían eh, traído enormes problemas eh, a, desde, eh, desde la llegada de los almorávides, pasando por la de los almohades, eh, eh, los reyes hispánicos eh, y concretamente el reino de León y de Castilla posteriormente, eh, se había eh, visto sometido a unos eh, continuos vaivenes militares que, eh, lógicamente, eh, estaban impidiendo su desarrollo, su intenso desarrollo, el que se va a producir, sobre todo a partir eh, de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio eh, va a fomentar, por ejemplo, ya una ganadería trashumante, va a fomentar la aparición de las industrias, de la cultura en general. En definitiva, eh, la consolidación del reino se va a producir como resultado directo de las conquistas andaluzas de Fernando III, y sobre todo la mirada puesta en la continuidad de esa reconquista a todos los, aquellos territorios que formaban parte o habían formado parte del reino visigodo, eh, que llegaba hasta el norte de África, lo que es la, la provincia mauritana tingitana y la mauritana cesariana, incluso, eh, algo que tuvieron en mente también los propios reyes católicos y que eh, eh, se dejó de lado, en parte. Eh, al iniciarse la conquista americana, que transformará radicalmente esa concepción medieval en una concepción universal, eh, en definitiva. Por lo tanto, eh, Fernando III va a abrir una puerta, una eh, importantísima puerta, y sobre todo va a ser el monarca unificador, en todos los sentidos, desde el punto de vista político, territorial, social. Eh, sus reinos, a diferencia de lo que ocurre en Aragón, están todos ellos unidos. Política, jurídica e institucionalmente. Todos, desde Galicia eh, a Castilla, a León eh, y luego los nuevos reinos, eh, no solo el de Toledo, sino en los reinos andaluces. Todos ellos unificados. Se creará, es el autor, indudablemente, el autor último de lo que se va a conocer como la Corona de Castilla, muy diversa de lo que es la Corona eh, de Aragón. Fíjense que eh, se va a denominar Corona de Castilla, aun siendo el reino de León. El que había tenido la primacía en la constitución eh, de, de reinos en el ámbito occidental e hispano, pero eh, lógicamente Castilla va a tener una importancia decisiva de la mano de Fernando III tras la llegada de este al trono en 1217. Cuando llega en 1217, el hecho de asumir eh, la soberanía castellana, el reino de Castilla, como primero de los títulos eh, reales o de soberanía que va a ostentar el rey, le lleva a ubicar a Castilla por delante del propio León que va a heredar en 1230. Esto eh, es una concepción, lógicamente, que eh, eh, se relaciona también con la realidad política y, y, si quieren, la realidad social de Castilla. Castilla era mucho más pujante, mucho más potente que lo, lo que era el territorio de León en esos momentos. Y de ahí que eh, lo castellano. Eh, se ha priorizado por parte del rey, a pesar de que él hereda el trono troncal de su linaje, el trono de león, lo hereda en 1230 con todas las consecuencias. Él, eh, obtiene el trono y con ello obtiene, lógicamente, la eh, legitimidad tradicional que venía de la mano del rey, no, eh, del reino de león, que era la primacía entre todos los reinos hispánicos, en el que se concebía que había recaído la tradición de la tradición jurídica y política visigoda nada menos de ahí que los ordinales de los los ordinales de los reyes de españa sean el ordinal de león y de castilla lógicamente y no el de aragón eh, es una concepción que van a asumir los propios reyes católicos los títulos de castilla precedían siempre a los de aragón y esto eh, curiosamente ya venía de la mano del propio rey eh, Fernando III, que en su titulación siempre eh, se enunció como rey de Castilla y de León, en este orden, lógicamente, que es el que había obtenido las soberanías. Fantástico, Félix. Tú, tú mencionabas, de hecho, América, ¿eh? como, como algunas estructuras y algunas mentalidades que se fueron forjando en esos siglos de la reconquista. Luego se van a trasladar a América eh, en la conformación de sus propias instituciones. ¿tá? En ese sentido, la monarquía española extiende ¿no cierto? su cultura y sus instituciones sí. a América. Y de hecho, te comentaba antes de comenzar la, la conferencia que a pocos kilómetros de Santiago está la ciudad de San Fernando, eh, que no hace otra cosa con su nombre que rendirle un tributo muy, muy importante a este rey santo de España, que además es el único rey santo que, que conocemos para, para la monarquía. Félix, tú mencionabas el, el libro y creo que es el momento. Eh, muchas personas que están conectadas, ya tenemos a más de 50 personas conectadas en esta sesión, les agradecemos que nos sigan de donde estén en América Latina, en Europa. Eh, y creo que ha llegado el momento de finalmente mostrar, mostrar el libro, ¿no es cierto? Porque la verdad es que aquí voy a, voy a mostrarles, eh, me imagino que en el panel pueden ver ustedes el, el libro. Ah, voy a mostrar aquí el panel de video, ¿no es cierto? Eh, pueden verlo, ¿no es cierto? Estoy ahí en, en pantalla, pueden ver ustedes el libro Memoria de un Rey, Memoria de un Reinado, Fernando III, Rey de Castilla y León, eh, que es un, rey, un libro maravilloso que edita el profesor Félix Martínez Llorente en un trabajo que es realmente monumental. Yo no, no encuentro otra palabra para describirlo, eh, porque estamos hablando de un libro de más de 400 páginas. Además, con una producción material eh, excelsa, porque la verdad es que cada página es una verdadera obra de arte en su diseño, en el tipo de letra que se ha escogido. Los medievalistas somos muy fijados en la estética, eh, como ustedes saben, en una cultura tan visual. Eh, y la verdad es que desde su portada, que están viendo, espero, todos en sus, en sus casas, ¿no es cierto?, ya nos encontramos con un libro que es, que es realmente eh, maravilloso. Entonces... Lo que te quería pedir, Félix, es que nos comentes cómo se fue gestando este proyecto con la Junta de Castilla y León en este libro que fue publicado en 2019. Eh, ¿Qué es lo que hay detrás de este trabajo? ¿Cuáles son sus propósitos e intenciones fundamentales? Eh, y tal vez nos puedes contar también, a mí me encanta esto, de ese momento epifánico que tenemos todos los historiadores cuando se nos ocurre hacer algo que luego, después de dos o tres años, sale a la luz. O sea,. ¿En qué estabas? ¿Qué lo que, ¿En qué circunstancias estabas? ¿Estabas en un bar en Valladolid, conversando con amigos? ¿Cómo surge esto? Porque hay, hay efectivamente, yo, yo me acuerdo perfecto de los míos: ¿eh? un momento epifánico donde uno dice, en un café, en un almuerzo, eh, dando una clase, conversando con un estudiante, donde surge esa idea, ¿eh? que no es más que eso, pero que luego se concreta en estas maravillosas obras, en este caso un libro. Que la verdad es que es, un, es una es una verdadera maravilla. Entonces, si nos puedes ofrecer algún comentario de lo que está detrás de este, de este trabajo, mientras yo, mientras tú hablas, yo voy a ir pasando las páginas para que las personas que se han conectado en esta sesión puedan, junto con tus palabras, advertir eh, lo que ha significado este trabajo, que es realmente un volumen colectivo eh, eh, de los que ya no se ven, de los que ya no se publican. Sí. Eh, bueno, eh, el libro es producto de, eh, de unas actuaciones previas, lógicamente. Eh, lo primero, eh, el año 2017 se producía eh, el octavo centenario de la llegada al trono de Castilla del rey Fernando III. Esta circunstancia, eh, que era eh, y debía de ser objeto de conmemoración por parte, eh, sobre todo, eh, de la comunidad autónoma en España, eh, que lleva eh, el nombre de los antiguos reinos, la comunidad de Castilla y León. Así se lo propusimos al gobierno regional eh, por parte de un grupo de profesores. Eh, estaban eh, en un principio en la comisión integrados eh, el profesor eh, Emiliano González, el profesor Carlos Merchán y yo mismo, al que se fue sumando otros profesores, por ejemplo, José María Monsalvo, catedrático de historia medieval. O eh, Margarita Torres, eh, profesora titular de Historia Media en la Universidad de León. Todos formamos una comisión académica eh, de eh, iba a ser en principio de asesoramiento a, al gobierno autonómico para eh, eh, las conmemoraciones que se pensaban desarrollar a partir del año 17, sobre todo la llegada de Fernando III, un auténtico referente eh, en la formación de la unidad de los reinos de León y de Castilla, y a partir de ahí, pues eh, también la conmemoración de la llegada al trono de, de la corona de Castilla del rey Carlos I, posteriormente emperador Carlos V, que se producía en el año 18, y eh, seguidamente la revuelta de los comuneros, eh, la formación de la Junta Santa Junta del Reino en 1520, eh, 2020, 2021, este año, la revuelta de los comuneros, etc. Una serie de conmemoraciones que todas ellas venían en estos años y que eh, pues, estaban necesitadas de una recuperación histórica y una recuperación en la memoria, eh, y, y darlas a conocer, sobre todo el transmitirlas a, a ambientes que no son los estrictamente académicos. En el caso de la concepción del libro, que es lo que me preguntabas en particular, la concepción del libro, pues lógicamente eh, queríamos que se hiciera un libro que no fuese un recorrido por la figura de Fernando III, de la cual ya tenemos monografías muy importantes, como la de don Julio González, la del padre Gonzalo Martínez o la de don Manuel González Jiménez. Lógicamente lo que buscábamos era otra concepción respecto al reinado. ¿Y qué concepción era esa? Pues a través de los documentos, aquellos que recogían fehacientemente la actividad del rey Fernando III en sus más di diferentes eh, vertientes, vertiente política, pero también vertiente jurídica vertiente familiar, vertiente institucional. Bien, eh, de ahí que lo concebimos eh, a través de los documentos, fundamentalmente aquellos que eran más representativos, muy, muy representativos, podríamos decir, de la vida y de la obra de Fernando III. Por eso la distribuimos, eh, la obra, en, en diversos capítulos que iban... Desde su llegada al trono, que va a ser porcelosa, va a ser compleja, eh, podía ser objeto de una novela e incluso de una serie de televisión que iría más allá de las meras eh, eh, lucha de tronos que se plantean en algunas ocasiones. En este caso era una lucha de trono por la llegada, eh, una llegada que es providencial eh, en todos los sentidos. Tenía por delante de él cuatro grandes escollos eh, institucionales y, y hereditarios y, y todos van a ser solventados de una forma... Podríamos decir casi milagrosa para que llegue Fernando III al trono. Y que llega con 17, 16 para 17 años. Tenemos que tenerlo también en cuenta. Ahora un alumno nuestro con 16 años es todavía un auténtico pimpollo. Eh, en esa época ya no solo gobernaban, sino que al año siguiente contrajo anuncias, lo cual, como se puede imaginar, pues es tremendamente sorprendente. Sorprendente de una persona eh, el que un niño todavía... Eh, sea capaz de asumir un trono como lo hizo. Lógicamente detrás tenía una gran persona, que era su madre, la reina doña Berenguela, una persona de excepción, de la cual, por lo tanto, hacemos también memoria en este libro a través de diversas eh, eh, referencias eh, a su sello, a su ejercicio del poder, a su consejo hacia el hijo, etc. En definitiva, eh, la primera parte va referida... A la llegada al trono de Castilla, que es el que legitima su condición regia, y posteriormente la llegada al trono de León, que va a facilitar, lógicamente, la unificación o reunificación tras 80 años separados de los reinos de León y de Castilla. Esa llegada, esa reunificación en 1230, va a abrir plazo en el libro a lo que es el análisis de la familia real, la familia del rey, lo hacemos a través de su linaje concreto. El estudio de la figura de Berenguela, como he dicho, a través de dos importantes eh, testimonios. A ellos eh, previamente hemos eh, añadido, lógicamente, el documento, yo creo que para esta primera hora de la llegada al trono más importante, el acuerdo que llega con sus hermanas, hermanas de padre, eh, doña Sancha y doña Dulce. Eh, llega a un acuerdo que es tan encomiable. El ejemplar de la copia del mismo se conserva en el Vaticano. Allí tuve que acudir a recoger el documento y a hacer la copia correspondiente que fue finalmente editada. Es la primera vez que se veía, la primera vez que se apreciaba. Eh, en el caso de la familia real, pues lógicamente el estudio, análisis de cada uno de los eh, más significados integrantes, principalmente sus dos esposas. Beatriz de Suabia, eh, proporcionamos eh, eh, uno de los escasos documentos en los que ella. De motu propio actúa, o en el caso de Juana de Pontía, que como ya he dicho, proporcionamos no solo dos documentos, sino su sello, lo cual es muy importante, porque ambos documentos no se conservan en España, se conservan en Francia. Eh, lo que estamos viendo ahora en pantalla es el famoso tratado de Concordia Benavente, el que está en el Archivo Vaticano, eh, firmado en diciembre del año 1230, y que es llamado el Pacto de las Damas porque fue firmado por la primera esposa de Alfonso IX, padre de, de Fernando III, y la segunda esposa, doña Berenguela. Lo firman cada una en representación de sus vástagos y eh, finalmente dan el protagonismo al rey. Ciertamente, si, si maravillosa es la reina doña Berenguela en todos los sentidos, una gran estadista, una mujer. Eh, que supo ceder el uso del jus regal, el derecho real, a su hijo, aun cuando ella siempre permaneció al frente del reino, siempre fue reina efectiva y su hijo así lo materializaba en los documentos, todos los documentos hasta su muerte en 1246 recogen expresamente la referencia a la reina, a la reina, don Fernando y en su nombre es más la antecede siempre a la esposa. Eh, cosa eh, inusual y, 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 y que es objeto de, 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 de ensalzamiento, lógicamente de encomio. En el caso de eh, doña Juana de Pontier, pues eh, también eh, los documentos en los que aparece actuando junto con su esposo, reivindicando concretamente el, el patrimonio que había dejado en Francia, curiosamente. Dense cuenta que con doña Juana de Pontier vivió casi los mismos años que había vivido con doña Beatriz de Suabia, de origen alemán que es eh, 15 años, eh, y tuvo cinco hijos, con eh, doña Beatriz, eh, el rey tuvo 10, por lo tanto, total 15 hijos, nunca se le conoció ninguna otra relación esta matrimonial un caso único en el periodo medieval, probablemente de ahí viene que la, en buena medida la santidad, y también, lógicamente, luego hacemos eh, un estudio eh, de la figura del infante heredero, desde su llegada a la vida, esto es, desde el, aquellos documentos en que se recogen las recompensas por parte de los reyes hacia eh, los que eh, han alimentado y, y amparado al infante heredero, eh, hasta los documentos eh, en los que se, ha, eh, se va a tratar por parte del rey Fernando III su matrimonio con doña Violante de Aragón o el, el infructuoso matrimonio con doña Blanca de Navarra, que también recogemos el pacto tratado que se conserva en el archivo general de navarra eh, posteriormente en el libro pues hacemos referencia a la, a, a la indumentaria regia eh, de su mano estuvo la construcción del famoso escudo coartelado de castilla y león es una novedad heráldica europea eh, y así se refleja por eh, un personaje un cronista inglés nada menos mateo parís eh, en fechas eh, eh, inmediatamente anteriores o posteriores a la muerte del propio monarca se llama, le llama la atención que haya elaborado un, un, un emblema que no son las armas de su padre, sino otras muy diferentes, y de ahí eh, saltamos lógicamente ya al gobierno, la administración y la concesión eh, de fueros, eh, además de otro tipo de actividades gubernativas, como es, por ejemplo, la creación o, si quieren, mejor, la dotación de una institución que había creado su padre en el Reino de León, como era la Universidad de Salamanca que tanto prestigio va a tener con posterioridad eh, juntamente con la universidad de valladolid, que es la universidad propia de castilla. de ahí saltamos lógicamente ya al capítulo final en el que hablamos del rey en los altares, eh, las, representaciones, eh, las representaciones pictóricas y eh, escultóricas que se hacen de la figura del rey y que, curiosamente, pues eh, han llegado hasta nuestros días eh, casi con una idéntica iconografía, eh, el rey guerrero, el rey militar, eh, que se va a convertir nada menos que en el adalid de los ejércitos españoles hasta nuestros días. La máxima condecoración militar que existe en España lleva su nombre, la Orden de San Fernando. Y esa Orden de San Fernando, lógicamente, no es más reflejo de esa condición militar que él manifestó de por vida y que tan buenos resultados le causó. Extraordinario, Félix. Ahí, bueno, no con el ánimo de marearle, sino que simplemente mientras tú hablabas yo iba pasando por las páginas. Sí. Es un libro muy extenso, muy nutrido. Aquí nos hemos detenido en lo que es el pendón, ¿no es cierto?, del rey Fernando III, que es una maravilla eh, poder contar con este tipo Uno de que se conserva, perdón, te mi momento. Este pendón que se ve ahí, se conserva en la Catedral de Sevilla. Es una auténtica reliquia. Eh, como ven, está hecho ya de retazos, porque está sagrado, es sagrado, es, está sacralizado. Se sacaba con ocasión de las festividades eh, sevillanas, era el pendón de la ciudad prácticamente porque Fernando III dejó su propio pendón en Sevilla, en la Catedral de Sevilla. Como vemos, el león no es rojo, el león es púrpura, es de color morado, el color del imperio, del emperador, que había asumido el propio rey como eh, cromatismo propio del león, de donde le venía, lógicamente, su linaje y su autoridad. Y fíjense, Castilla, lógicamente, con esos castillos que están todos ellos recompuestos, porque todo, eh, este pendón que tiene 800 años, lógicamente, no, dejemos de, de, eh, no lo dejemos de lado, este pendón eh, ha terminado convirtiéndose en una auténtica reliquia que para su conservación se fue recomponiendo, de tal forma que solo vemos ya un cuartel entero, que es el de León, pero que tenía también, lógicamente, los otros cuarteles totalmente enteros. Eh, se conserva en la actualidad sorprendentemente, y gracias a eso, a su depósito eh, en la iglesia, en la iglesia catedral, se conserva hasta nuestros días, como también se conserva buena parte del manto que portaba el rey, que también hemos incorporado como representación en, en el propio libro, un manto eh, que eh, todo él estaba decorado con cuarteles de castilla y de león, como podemos ver eh, en esta representación, que se conservan pocos retazos ya de él, porque era el manto que le cubría en la propia tumba. Como ha sido objeto de muchos traslados, eh, pues lógicamente de ello va quedando escaso, eh, eh, escaso eh, ejemplo, pero eh, aquí lo podemos apreciar, esos casetones, esos cuarteles que decoraban el manto propio del rey. Bueno, es extraordinario, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que con las palabras de Félix de, de fondo comentando este libro y las imágenes que hemos querido presentarles de, este, de esta obra que es realmente monumental y que combina muy bien, Félix, como lo conversábamos la otra vez, toda la erudición de un conjunto muy importante de académicos, porque si no me equivoco son más de... 30 personas o 25 personas las que sí. participaron en esto de distintas universidades, lo combina muy bien con lo visual, es decir, va, va el texto eh, eh, muy armonizado con lo que es eh, el objeto, que es un tema que a los medievalistas nos interesa tanto como expresión de una cultura, como expresión de un momento, ¿no es cierto? Estos objetos no son simplemente decorativos. No están en este libro sencillamente para llenar espacio, sino que están porque son una parte fundamental de esas fuentes que ocupamos los medievalistas justamente para reconocer un pasado de alteridad un pasado que es distinto al nuestro eh, y con estas imágenes preciosas que han obviamente resistido el paso el paso del tiempo ya para ir finalizando la, la última parte de nuestra conversación que estas conversaciones son breves y muy, muy, muy ágiles eh, uh -huh. y donde no alcanzamos evidentemente a tocar todos los temas Quisiera preguntarte también, Félix, aparte de esta gran obra eh, colectiva que se publicó por la Junta de Castilla y León el año 2019 y que, por cierto, porque sé que lo van a preguntar, está disponible por Amazon y por otras plataformas se puede, se puede adquirir este libro, eh, también se realizó un maravilloso documental. Ah, eh, un documental que es una obra audiovisual eh, que se publicó el año pasado, según entiendo, y que quisiera preguntarte brevemente que nos cuentes también qué, qué trabajo hay detrás de eso, eh, eh, qué es lo que implicó, eh, sobre todo en una época de, de pandemia, aunque el trabajo se hizo anteriormente, pero claro, todo esto se tuvo que lanzar en un momento donde... Eh, el mundo ya estaba prácticamente encerrado. Entonces, ¿qué, quisiera saber, digamos, qué, qué es lo que significó eso y después de eso, bueno, mostrarles un poco el tráiler de, de lo que fue este documental sobre Fernando III. Sí. Eh, bueno, el documental también es providencial. El caso es que aquí parece que está siempre inmanente Fernando III propiciando todo este tipo de actuaciones. Dense cuenta que este libro salió casi a la par que se proclamaba la famosa pandemia y de ahí que lógicamente pues el libro no ha sido ni, no ha podido ser objeto de una presentación como merece una presentación oficial como merece porque todos estábamos eh, confinados eh, de tal forma que eh, no ha sido posible pero bueno esperaremos a una ocasión eh, que lo merezca también y en este caso eh, eh, con el vídeo ocurrió lo tanto eh, el vídeo cómo surgió pues lógicamente eh, sin eh, sin que tuvieran conocimiento de la obra que habíamos hecho eh, curiosamente, un, eh, una congregación religiosa de monjas eh, está llevando a cabo a través de una televisión que propician ellas mismas, eh, habían llevado a cabo eh, el estudio de personas o quieren llevar a cabo el estudio de personajes eh, históricos que guardan estrecha relación con la fe católica. Eh, el primero que eligieron fue Santa Juana de Arco y dedicaron un eh, documental a Santa Juana de Arco, como así me dijo. Eh, la madre que estaba, eh, eh, que estaba al frente de este proyecto, eh, y tenían pensado el segundo eh, porque les había venido casi por revelación divina. El segundo era Fernando III, no porque se celebrara o conmemorara el 800 aniversario de su llegada al trono, que no lo sabían, lo supieron después por la dedicación que yo le hice, pero lo curioso es que eh, quisieron dedicar a Fernando III eh, el segundo de sus documentales. Y se pusieron en contacto con, con Margarita Torres, eh, profesora de Historia Medieval, y esta eh, le dio mi nombre, sobre todo, eh, a los, al objeto de que, eh, como estábamos al frente de un mismo proyecto y que era sobre Fernando III, pues yo pudiese intervenir también en el mismo. Se pusieron en contacto conmigo, yo eh, 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 me presté a, a responder a todas las preguntas que quisieran hacer para formar parte del reportaje, me pidieron el nombre de alguno más que pudiera intervenir, yo se lo di y, lógicamente. Eh, intervienen eh, en, el, eh, en este documental eh, profesores muy significados en el estudio análisis del reinado de Fernando III. Y por lo tanto el documental ha quedado excelente. Es de una calidad, eh, tanto una calidad de imagen como una calidad de contenido eh, extraordinaria. Y curiosamente, eh, al hilo de esta del estudio, eh, o sobre todo la preparación más bien de la... De lo que luego fue el documental, pues eh, empezaron a salir eh, referencias a, a los lugares en los que Fernando III eh, había estado presente, muy presente, y al hilo de ello, lógicamente, eh, pues se eh, pidieron las autorizaciones correspondientes y estuvieron en aquellos lugares que muchas veces el resto de los humanos no podemos entrar en el ambiente eclesiástico y, concretamente, en la Catedral de Sevilla, eh, en, en lugares emblemáticos. De la geografía eh, andaluza en la que Fernando III corrió y, y ocupó, eh, así como en la Catedral de Toledo y en algunos sitios más, eh, pues lógicamente eh, el reportaje ha quedado finalmente muy bien elaborado y sobre todo con un contenido denso y contundente. Es eh, una obra eh, eh, que merece la pena ver, sobre todo porque ahora estamos viendo muchas veces reportajes eh, eh, sobre la vida de personajes históricos que no merecen ni siquiera el que se les vea. Y en este caso, eh, no les quepa la menor duda, no porque intervenga yo, que yo soy un, un pequeño peón en, esta, en este ajedrez en torno a Fernando III, sino eh, lógicamente porque estamos ante una obra excepcional que merece la pena que se difunda y, y creo que se está haciendo. Bueno, Félix, aprovechando la maravillosa introducción que nos ha hecho de este documental, eh, con el ánimo de seguir entusiasmando a las personas a ver este documental, yo quisiera, ya para ir terminando nuestra eh, entretenida entrevista, mostrarles justamente el trailer, eh, que es muy breve, de este eh, documental para que cada uno y cada una se entusiasme en sus casas para, para verlo y pueda apreciar ahí la participación del, del profesor. Este personaje de la historia de España destaca por su fuerza, por su valentía, por su decisión, por su hombría, por ser un hombre de bien, trascendental para nuestra historia. Bueno, Félix, ya estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista. Espero que en sus casas hayan podido apreciar eh, visualmente lo que fue el libro, que es una de las tantas obras conmemorativas que se hicieron a propósito de estos aniversarios sobre la figura histórica y el personaje de Fernando III. Eh, y espero también que este tráiler que hemos visto ahora eh, sobre este documental les anime a eh, adentrarse ¿no cierto? en los detalles de la vida y de la obra de este importante personaje de la historia medieval de España, que trasciende obviamente las fronteras peninsulares para convertirse en un personaje histórico realmente importante para europa y también para todo el mundo hispano que ha recibido de alguna forma u otra la herencia cultural eh, hispánica. Eh, yo simplemente quisiera, antes de, eh, de hacerles, eh, darles el paso a el chat y las preguntas que voy a empezar a revisar ahora, en el ánimo de que félix pueda ir eh, respondiendo y haciendo referencia a alguna de ellas, eh, simplemente recordarles que a través de Amazon o de otras plataformas ustedes pueden obtener el libro. Eh, la verdad es que es una joya, o sea, ustedes pudieron, se lo mostré ahí recientemente, una combinación entre erudición textual eh, y una edición muy cuidada en lo visual. Eh, yo tengo el libro en mi casa y la verdad es que es un, es un placer eh, pasar las páginas porque detrás de eso hay muchísimo trabajo que nos ha descrito Félix. Eh, amablemente y la verdad es que es una fuente de consulta eh, constante. Es decir, yo lo estoy mirando eh, de vez en cuando porque la verdad es que hay mucha información relevante para las investigaciones que cada uno hace eh, eh, en su momento. Bueno, veo que en el chat nos saludan de distintas partes de América Latina, de España. Yo quisiera extenderles nuevamente el agradecimiento a ustedes por sumarse a esta, a esta sesión. Eh, hay personas que claramente conocen muy bien a Félix y que eh, lo felicitan y lo saludan a través del de chat. Eh, bueno. Eh, ahí pregunta, va, vamos a ir seleccionando Félix algunas preguntas porque evidentemente no tenemos más de 10 minutos ¿eh? ya para ir finalizando nuestra sesión. Pregunta Jaime: Fernando III es el primer rey de Castilla y León, ¿no lo fue también Alfonso VII? Esa bueno, la eh, cuando hablamos de rey de Castilla y de León, hablamos de dos reinos separados y soberanos. ¿eh? Eh, ciertamente, eh, Alfonso VI fue rey inicialmente de eh, eh, de León, eh, su hermano Sancho era eh, rey de Castilla. Una vez que se divide, eh, eh, se divide el Reino eh, Unido eh, por parte de Fernando I. Eh, cada uno de ellos asume un reino que va a ser efímero, porque a los dos años, eh, como bien sabemos, Alfonso VI se hizo con el eh, dominio, a la muerte de su hermano en Zamora, se hizo con el dominio, otra vez conjunto, de todo el territorio. Eh, se vuelve a producir una nueva división eh, en los en reinos eh, patrimoniales de, eh, del, rey, eh, eh, del rey Alfonso eh, eh, VI, VII, el nieto de Alfonso VI, eh, a la muerte, eh, a su muerte, va a dividir los reinos entre sus dos hijos, eh, en una concepción imperial muy curiosa. Eh, concebía que aquellos reinos que lo integraban eh, serían mucho más fuertes, eh, siendo otorgados a sus dos hijos aun cuando siempre con la mirada puesta en que la herencia fuera conjunta por ambos. De ahí que Fernando II pasa a ocupar el, un reino de León que se titula o se va a titular prácticamente a lo largo de todo su reinado como rex hispaniarum, esto es rey de las Españas, y en el caso de eh, Castilla va a ser ocupado efímeramente un año, durará al frente del trono por Sancho III y tras su muerte por su hijo que llegará al trono niño, eh, Alfonso VIII. Alfonso VIII era, por lo tanto... Hijo eh, eh, de Sancho III y, por lo tanto, rey exclusivo de Castilla. Alfonso VII no fue nunca eh, como tal eh, rey de León y de Castilla de manera diferenciada, sino que eh, a su llegada al trono, a la muerte de su madre, eh, eh, de su madre Urraca, en 1126, él va a pasar a ocupar eh, un reino unificado eh, eh, y que convertirá en el año 1135 le convertirá en un imperio. Un imperio que intentaba emular, lógicamente, ese, esa, concepción, eh, eh, esa concepción imperial europea, eh, en este caso con una concepción española o hispana, en la cual eh, el resto de los territorios soberanos de España rendirían vasallaje, un vasallaje eh, feudal, a, al rey de León, eh, eh, encabezando, por lo tanto, esta monarquía que se eh, suponía iba a encabezar también en adelante el propio eh, territorio hispánico, eh, unificándolo, eh, en este caso desde el punto de vista feudal. Eh, esto finalmente se trastocó al final del reinado, eh, cuando fallece Alfonso VII de manera sorpresiva, ya había dividido su reino entre sus dos hijos, de tal forma que él aparecía como emperador de León, pero su hijo aparecía como rey de León y su otro hijo aparecía como rey de Castilla, y esto se consolidará a su muerte eh, eh, con la creación artificiosa de dos reinos que eh, para dividirlos van a tener que crear una línea fronteriza que prácticamente no se resolverá hasta que casi cuando ya se vuelven a reunificar en 1230. Por eso, eh, lógicamente, era algo artificial que eh, finalmente no, no consolida. Muchas gracias, Félix. Eh, hay personas que en el chat nos están preguntando por el título del libro, así que lo vuelvo a poner ahí en la portada, ustedes lo pueden observar, Memoria de un rey, Memoria de un reinado, Fernando III, en su libro entonces, para que ustedes lo busquen así en Internet y lo puedan adquirir, porque, bueno, no hay, no hay más palabras que decir al respecto que todo lo que hemos comentado con Félix eh, hasta ahora. Félix, incluso la tú también lo tienes de... ahí, ¿no es cierto? Perdóname, eh, José Manuel, eh, la portada es la que eh, refleja lo que les he señalado con anterioridad. Esto es la obra de Diego López de Cortegana de 1516, en la que vemos ahí al rey con el nimbo, eh, nimbado en su cabeza como santo, y está editada en 1516, por lo tanto, en una época en que todavía no era, no era rey. Muy bien, eh, Teresa pregunta: ¿El león púrpura simbolizando el imperio es por la facultad sí. de imperio o por un deseo de ser sacro emperador como el de su hijo? No, el color púrpura va a ser introducida por Alfonso VII, curiosamente. El color púrpura es un color que va a acompañar a los emblemas, emblemas que no heráldica, del reino de León eh, a partir del reinado de Alfonso VII alfonso vii eh, según recogen las crónicas reflejaba en sus emblemas eh, en estandartes principalmente reflejaba un león un león eh, rampante eh, lógicamente traído de, de las visiones orientales de los leones porque en españa no existían y, y le eh, representaba con un color púrpura que es el color del emperador no olvidemos que cualquier, eh, eh, cualquier emblemática que vaya en relación con los antiguos emperadores romanos es eh, y se asume siempre el color púrpura, incluso por el pontífice. El Papa de Roma utilizará el púrpura como el color propio del, de, de, del pontífice, de tal forma que eh, los eh, purpurados, como se denomina en la iglesia, los príncipes de la iglesia, lo son por esa razón, por ostentar ese color complejo. Eh, dificultoso de obtener porque se obtenía a través nada menos que de una concha marina y que eh, eh, era muy difícil y, y muy costoso, eh, sobre todo también en, eh, en precio. Eh, este color es eh, el color propio del emperador y por eso Alfonso VII lo incorpora a la emblemática propia y luego va a pasar ya por vía no de dignidad imperial ni de real, sino por vía familiar va a pasar a la emblemática de Fernando III con el tiempo. Él cuando utiliza un sello y lo recogemos en el en el libro, el sello que utiliza cuando es rey de Castilla es en el eh, reverso un castillo. Pero lo curioso es que adosado a cada uno de los lados del castillo aparecen dos leoncitos porque son los emblemas propios de su linaje. Por lo tanto, a las armas de dignidad, las armas propias de Castilla, el castillo. Como rey de Castilla, incorpora ya en pequeño, incorpora una referencia, ahí le tenemos, eh, no sé si es. No, sí, creo que sí, que es este. Eh, este no, este no, es el no es, este de, no, es otro posterior. Vamos a eh, carlos Incorpora, lógicamente, los eh, leones como representación de, las, de los emblemas propios de su familia. Y cuando llega a dignidad de rey de león, es cuando esos emblemas cobran un carácter diferenciado, que es el de ser eh, representación de los, eh, eh, del león de león, como rey de león. Por lo tanto, pasan de tener una concepción familiar, otra vez, a tener una condición de, concepción de dignidad. Pero lo curioso es que después de su muerte, el escudo cuartelado de Castilla y León se convierte en armas familiares y por lo tanto van a ser utilizadas por todos los miembros de la familia, porque son las armas del rey, pero también del padre, del cabeza de linaje. Es por esa la razón. ¿eh? Muchas gracias, Félix. Javier, quien nos saluda desde Uruguay, eh, a propósito de tu mención del papado, nos pregunta justamente cómo fue la relación de Fernando III con el papado, teniendo en cuenta que su primera esposa era una Hohenstaufen. ¿Influyó sí. esto negativamente en su relación con los papas? ¿Qué va? Al contrario. Los papas le ensalzaban, es más, le, le otorgaban unos epítetos que no estaban al orden del día en, en, en la denominación a otros príncipes del momento. De tal forma que las cartas que le dirigían ya presagiaban una condición especial en la figura del rey. De tal forma que la relación fue eh, una relación magnífica a lo largo de todo su reinado. Eh, sobre todo si partimos del condicionamiento que había tenido el propio rey a la hora de poder eh, eh, ostentar. Eh, la sucesión de sus propios reinos, de los que van a ser en un futuro sus reinos. Aquí, aquí vemos el sello, a la derecha vean ustedes el, el castillo, como en los laterales el rey, el, en el adverso recoge, lógicamente, al rey representado a caballo, eh, sin ningún tipo de emblemática o, o de heráldica en su, en su escudo. Este es un escudo llano, todavía no se ha introducido la heráldica claramente en, en Castilla, pero... Vean cómo en los laterales del castillo aparecen los dos leoncitos familiares. ¿eh? Esa es una representación por parte del rey de esa condición de hijo y sucesor del rey de León. Porque el problema que había surgido con el papado era anterior a su llegada al trono. Eh, el, las relaciones que tuvo con, con Inocencio III, concretamente, fueron horrorosas, porque le deslegitimó desde el primer momento eh, como, eh, como vástago de Alfonso IX de tal forma que le incapacitó para reinar va a tener que venir después Honorio III para restaurar el orden diciendo que Alfonso IX lo que había eh, lo que eh, podía hacer o debía de hacer o que lo que hubiera hecho en su momento eh, antes de la muerte del rey y, y posteriormente es eh, eh, declararle eh, eh, hijo adoptivo no tanto hijo relativo a su matrimonio porque el matrimonio estaba anulado por la iglesia y no podía invocarle como tal, pero sí que el rey había hecho alguna algún tipo de actitud en la que había adoptado civilmente a Fernando III como propio hijo y ahí podría venir su legitimación y de hecho ahí viene porque aun cuando en 1206 en el Tratado de Cabreros se le va a declarar como heredero del rey de León sin embargo, no estaba tan claro y de hecho le costó mucho llegar al reino de León. Tuvo que pasar bastantes obstáculos y uno muy grande, que eran sus dos hermanas de, eh, hermanas de padre que habían nacido del primer matrimonio de Alfonso IX. Eh, por eso, aunque Alfonso IX llegó a tener más de una decena de hijos, sin embargo, murió tan soltero, tan soltero como hubiera podido morir cualquier soltero del reino. No casó finalmente de forma legítima, canónicamente con eh, nadie, eh, aun cuando tuvo, insisto, eh, más eh, de diez hijos, eh, eh, solo eh, de, eh, de la primera esposa eh, tuvo tres, eh, otro que se llamaba Fernando, porque coincidieron en el tiempo cuatro hijos de Alfonso IX con el nombre de Fernando, cuatro, nada menos, Do eh, eh, uno de ellos era ilegítimo, lógicamente, eh, eh, había tenido, había nacido de, eh, de una relación eh, con una noble del reino, el otro también, y luego estaba Fernando III y su otro hermano, el que había nacido el primer matrimonio con Teresa del rey Alfonso IX, que también se llamaba Fernando. Por lo tanto, es curioso porque coincide y hay que tener muchísimo cuidado a la hora de leer la documentación para saber ante qué Fernando estamos cuando todos ellos aparecen con el título, menos los bastardos, lógicamente, aparece con el título de infante, infante de león. Félix, nos pregunta Tomás, esta ya es una pregunta sí. de historia del derecho y documentación. Bajo el reinado de Fernando III se traduce el liber judiciorum, ¿no es cierto?, al Cali. castellano. ¿Cuál sí. es el motivo y la trascendencia de esto, tanto en el ámbito jurídico como político-cultural? Pues eh, es una de las grandes incógnitas que yo creo que cada vez lo tenemos más claro. Eh, es el fuero juzgo. El fuero juzgo eh, es la versión romance del liber judiciorum. ¿Por qué se traduce? Porque indudablemente eh, en la óptica del rey, que ya su hijo Alfonso X, su hijo ya estaba eh, eh, metido en labores de gobierno, es el que probablemente influya. Dense en cuenta que cuando conquista Sevilla Fernando III, eh, se va a quedar en Sevilla para siempre. No se mueve de Sevilla. Entre 1248 y 1252, el rey no se mueve. Es, y, y, la, y la corte siempre era itinerante. Es lo sorprendente. El rey se fascina por Sevilla y no quiere moverse. De hecho, no se mueve, eh, permanece allí y muere allí. Su hijo es el que lleva las labores de gobierno, no se cuenta que llega al trono con 30 años, lo cual ya es, pues vamos, sobrepasar más que la edad eh, habitual. Y su hijo, que le llevaba las labores de gobierno, ya tenía en mente una reestructuración legislativa del reino. Esto es, lo que había sido hasta el momento localismo jurídico, cada municipio tenía su derecho, el rey quiere unificarlo. Y seguir los postulados del jus comune que se estaba imponiendo en Europa de reunificar, unir jurídicamente todo el territorio sobre la base de un mismo derecho escrito. De ahí que propicie en Andalucía la entrega, la cesión de un derecho que, primero, ensalzase la autoridad del rey y, en segundo lugar, fuese único para todos. El rey va a dar a Sevilla, a Jaén y a Córdoba el mismo derecho. El libro. Eh, del liber judiciolón fuera juzgo, pero ya no como derecho general del reino, sino como derecho municipal, lo cual en última instancia significa que todos los reinos de Andalucía van a estar sometidos al mismo derecho. El derecho del liber Judiciorum, pero en una versión romance y convertido en derecho municipal, que esa es la gran novedad. ¿eh? No quiero eh, agobiar demasiado con terminología jurídica, pero sobre todo ese es el concepto, ¿eh? el interés por unificar jurídicamente todo un territorio sobre la base de un mismo derecho. Muchas gracias, Félix. Ya se nos acaba el tiempo y un par de preguntas más que no vamos a abordar simplemente porque queremos hacer de este taller algo muy ágil, muy breve. Eh, todos tenemos obligaciones, sobre todo tú, Félix, y no, no, no queremos extendernos mucho más, eh, mucho más tiempo. Eh, yo simplemente te quería agradecer, ¿ah? eh, agradecer no solamente este momento de intercambio y de conversación, yo aquí desde Chile y tú allá desde España. Eh, la oportunidad de, de conversar estos temas siempre ha sido muy muy grato. Yo conozco a Félix desde hace muchos años, ah, por esas fechas en que asistía a los cursos de la Fundación Claudio Sánchez Albornoz. ¿Recuerdas, Félix? Fundación Perfecto. que lamentablemente ya no existe, ya ha desaparecido, eh, sí, y que sí, tanto claro. bien tanto bien le hizo a los estudios medievales en, en España, sobre todo, eh, en, en esas sesiones maravillosas en los veranos. Recuerdas tú, Félix, del de Monasterio de Santo Tomás de Ávila, que la verdad es que era un lujo, una maravilla poder participar de esos cursos de verano. Recuerdo genealogía, recuerdo cursos sobre instituciones medievales españolas, donde tuve la posibilidad de conocer al profesor Félix Martínez Llorente y desde entonces sostener con él una gratísima amistad que nos ha unido todos estos años. Eh, que él ha venido a Chile también, como, como le decía anteriormente. Muchas veces nos hemos encontrado también en España eh, y para mí la experiencia de poder eh, compartir con un grupo amplio de personas que se nos han sumado a esta sesión y poder conversar sobre una figura histórica tan importante como Fernando III resulta eh, especialmente útil eh, y, y muy importante. Así que, Félix, yo te quería eh, agradecer tu amabilidad, tu generosidad. Eh, quería también eh, agradecer tu erudición al momento de abordar los temas con tanta claridad ¿ah? y de una manera tan sintética, eh, y decirle al público que nos sigue que, bueno, uno de mis grandes anhelos, así como con Félix hemos co colaborado eh, tan estrechamente en la producción de algunas publicaciones, es que algún día, y gracias a la tecnología, tengamos la posibilidad prontamente de dictar un curso en conjunto. Ah, porque la verdad es que compartimos muchos temas de interés, eh, y sería realmente fantástico poder hacerlo así que Félix que me permites, muchísimas gracias antes, pues, Te deseo lo mejor saludar antes que nada saludar a tantos amigos como se han conectado y que he podido ver pero en particular lógicamente al de los que guardo un gratísimo recuerdo de mi estancia en Chile que fue un momento memorable y, y que de continuo tengo la memoria eh, saludar a nuestro querido eh, Iván Aróstica, que en su momento también nos recibió, querido amigo, eh, nos recibió y con el que hemos seguido teniendo una relación en la distancia, eh, en la distancia, pero siempre tan estrecha y tan querida. O al querido amigo Francisco Valle, que en el que tuve ocasión de compartir también unos gratos momentos aquí en Valladolid, cuando hizo una visita y con su familia pudimos recorrer aquellos lugares de los que yo había hablado en, en Chile en su momento. En el ámbito buenísimo. También muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Eh, muchas gracias a todos ustedes nuevamente por haberse sumado a esta sesión. Les reitero que en su momento la grabación de esta sesión estará disponible para todos ustedes y para quienes ustedes quieran extenderles este material audiovisual, donde hemos hecho una interesante revisión de este personaje histórico y todos los actos conmemorativos y algunas de las publicaciones que en torno a esta persona histórica se han hecho con la compañía y la participación de una persona tan grata y tan erudita como es el profesor Félix Martínez Llorente. Eh, no tenemos todavía eh, programado nuestra próxima sesión para el mes de mayo. Eh, prontamente lo sabremos. ¿eh? Eh, va a ser, como ustedes saben, siempre en el tono de algún proyecto, eh, de alguna labor que estén realizando algunos medievalistas en América Latina, en Europa o incluso en otras partes del mundo con el ánimo de ir manifestando y reflejando eh, aquello que justamente está detrás de los libros y las publicaciones y los documentales que se hacen, que es obviamente un trabajo de mucho tiempo, de mucha dedicación y compromiso, como hemos podido observar en este caso en particular. Yo me despido de todos ustedes y nos volveremos a ver. En algún viernes del mes de mayo, eh, próximamente, con algún otro invitado en esta serie de entrevistas de, en el taller del medievalista. Hasta luego, Félix, y hasta luego todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias. a todos. Muchísimas gracias.